noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos ya con los titulares. Llega a Cuba el excelentísimo señor Tomislav Nikolic, presidente de la República de Serbia. Recibió Díaz-Canel al vicepresidente de Angola, Manuel Domingos Vicente. Dona a Arabia Saudita 30 millones de dólares para proyectos hidráulicos en Cuba. Y en los minutos finales de esta emisión, un amplio reportaje sobre el desarrollo actual y perspectivo de la zona especial de Mariel. El presidente de la República de Serbia, excelentísimo señor Tomislav Nikolic, llegó a Cuba en la tarde de este lunes en visita oficial. Se trata de la primera de un mandatario serbio a nuestro país desde la desintegración de la antigua Yugoslavia. A su llegada a La Habana, el mandatario fue recibido por el vicecanciller Rogelio Sierra. En su primer encuentro con la prensa, Nikolic recordó sus estrechos vínculos con el pueblo cubano. Venía en Cuba ya cuando no era presidente. Y danas mi drago da mogu ime Srbije da posetim Kubu. Hoy día con mucho gusto que visito al Cuba en el nombre de la Serbia. Naše odnose uopšte ne treba popravljati. Nuestras relaciones no están a mejorar. Uvek su najbolji. Están excelentes, siempre. Serbia izuzetno ceni kubansku nezavisnost. La Serbia aprecia mucho la independencia de Cuba. Le agradezco mucho a la Cuba para la salvaguardia de la soberanía y la integridad territorial de la Serbia. Nuestra amistad enorme. Entre otras actividades, el presidente de Serbia visitará los centros de ingeniería genética y biotecnología y de inmunología molecular, como parte de los esfuerzos bilaterales por profundizar la cooperación en materia de salud. Luis Miguel Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la mañana de este lunes en el Palacio de la Revolución al vicepresidente de la República de Angola, Manuel Domingos Vicente, quien realiza una visita oficial a nuestro país. Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron el excelente estado de las relaciones bilaterales y subrayaron que las mismas son expresión de la histórica amistad que une a nuestros pueblos y gobiernos. Asimismo, dialogaron sobre el desarrollo alcanzado en materia de cooperación en las esferas de la salud, la educación, la construcción y el sector militar, y sobre otros temas de la agenda internacional. Acompañaron al distinguido visitante el ministro de Salud, José Van Dunen, de Educación, Mapinda Simao, de Educación Superior, Adao do Nascimento, el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Manuel Domingos Augusto, y el embajador de Angola en Cuba, César Augusto Quiloange. Por la parte cubana estuvieron presentes el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrices Ruiz, el presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial, general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz, la embajadora de Cuba en Angola, Gisela García Rivera, y otros funcionarios. El titular angolano fue recibido previamente por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrices Ruiz, oportunidad en la que abordaron el desarrollo alcanzado en materia de cooperación, los nexos entre las dos naciones, con énfasis en las esferas de la salud, la educación, educación superior y la construcción. De igual forma, en la mañana de este lunes, el vicepresidente de Angola depositó una ofrenda floral en la base del monumento al héroe nacional José Martí, en la Plaza de la Revolución. Estuvo acompañado por el vicecanciller cubano, Rogelio Sierra Díaz. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
9 muertos y 17 heridos ocasionó un enfrentamiento armado entre bandas rivales de motociclistas este domingo en Texas, Estados Unidos. Más de 190 personas han sido detenidas por presunta implicación en los hechos. Los apresados serán llevados a los tribunales por el delito de crimen organizado. El portavoz policial de la ciudad tejana de Waco, donde ocurrieron los hechos, dijo que hubo al menos 3 grupos de pandillas rivales enfrentadas en un restaurante. El vocero comentó que contaban con información previa que se registrarían problemas en la zona, por lo que habían ordenado la presencia de agentes en el lugar. Más de 100 armas fueron recuperadas luego del enfrentamiento armado. Buenas noches, tiempo de deportes en el Estelar. El canoísta Sergey Torres y la kayakista Yusmari Mengana conquistaron sendas medallas de oro y plata respectivamente en la Copa del Mundo de Canotaje disputada en la ciudad de Montorobelo, Portugal. Torres se impuso en la canoa monoplaza C1 a 5.000 metros, distancia no olímpica, con 12 concursantes, escoltado por el chino Chen Penfei y el polaco Matius Kaminski en ese orden. Por su parte, la cubanita Yusmari Mengana, con actuación sin precedentes en la historia de la disciplina en Cuba, se alzó con la presea de plata en el K1 a 200 metros, al ser solo superada por la titular olímpica Lisa Carrington de Nueva Zelanda. En otros resultados, el C2 de Sergey Torres y Rolexi Juárez fue octavo en la final de los 1.000 metros y Jorge García se situó quinto en el K1 sobre 5.000 metros. En otras notas, la perteguista cubana Yarisley Silva obtuvo medalla de bronce este domingo durante la segunda parada de la Liga del Diamante efectuada en Shanghái con un salto de 4 metros y 58 centímetros, superada por 2 competidoras griegas. También del Deporte Rey, es noticia que el velocista cubano de solo 18 años, Reinier Mena, implantó récord nacional juvenil para los 100 metros planos al marcar 10 segundos y 22 centésimas en el memorial Rafael Fortún, que tuvo por sede a Camagüey. Y por último, el badmintonista Osleni Guerrero competirá a partir del próximo jueves en el Abierto de Trinidad y Tobago, su cuarto torneo de este año. Así llegamos al final de los deportes. Gracias por su atención. Tenga usted buenas noches. Gracias, Jimmy. Buenas noches. Y tras los terremotos que semanas atrás sacudieron a Nepal, la brigada número 41 del contingente internacional Henry Reef llegó a Katmandú, capital de ese país, para prestar ayuda humanitaria. Hoy el sitio Cuba Debate publica imágenes tomadas por los propios colaboradores de la salud. Las instantáneas revelan las diferentes posiciones que ocuparon los 49 galenos, que incluyen hospital de campaña, unidad quirúrgica, cuidados intensivos, así como áreas de consulta y servicios de rehabilitación. La red social Facebook, a través del hashtag @CubaHealthNepal, actualiza diario lo que allí acontece a través de imágenes tomadas por la propia brigada médica. Arabia Saudita concedió a Cuba un crédito por 30 millones de dólares para obras de rehabilitación de redes de acueductos y alcantarillados en la capital. El Fondo para el Desarrollo de esa nación del Medio Oriente también proyecta apoyar inversiones hidráulicas en la provincia de Camagüey. Estas obras son proyectos surgidos a partir de la cooperación entre la Agencia para el Desarrollo del Reino de Arabia Saudita y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Este proyecto no solo concibe la rehabilitación, sino concibe una inyección de recursos. El crédito concedido por Arabia Saudita a Cuba para proyectos hidráulicos en la capital respalda en el año 2015 la rehabilitación de 34,5 kilómetros de redes, 24,2 de conductoras de grandes diámetros y 6,4 kilómetros de alcantarillados y drenajes. Y a través de esta política, el fondo tiene como objetivo de contribuir con los proyectos que estén encaminados siempre para beneficiar a los pueblos. Son créditos a largo plazo, de 25 años en este caso, por ejemplo en el de Arabia Saudita, con 5 años de gracia y con tasas de interés muy bajas. Esto realmente ayuda mucho a desarrollar obras como las nuestras, que son obras de impacto social, en las cuales el gasto de inversión es muy alto. El Estado cubano, para este año 2015, asignó más de 300 millones de pesos a las inversiones hidráulicas. En el 2014, a nivel nacional, fueron terminados 553 proyectos, cuyo impacto benefició a más de 1.300.000 habitantes. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos organizó hoy un conversatorio en ocasión del aniversario 120 del nacimiento del general Augusto César Sandino, héroe nicaragüense recordado en la historia como el general de hombres libres. El embajador de Nicaragua en Cuba, Luis Cabrera, disertó acerca del punto común entre ambos países en la promoción de los ideales sandinistas, antes y después del triunfo de la revolución. Sabía más el pueblo cubano que el pueblo nicaragüense sobre el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Apenas triunfada la revolución cubana, el nombre de Sandino y el ejemplo de Cuba ayudaron a luchar para derrocar a la dictadura somocista. Con motivo de la efeméride, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió un cuadro de Sandino al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El presente fue recibido por el héroe Fernando González, vicepresidente de esa institución. Nos emociona realmente contar aquí con la figura de Sandino, que siempre ha estado, como usted expresó en sus palabras, en el corazón de los cubanos, como expresó Fabio Novak en la historia, no reciente, no solo después de la revolución, sino incluso desde los inicios del movimiento obrero en Cuba. El proyecto emancipador del general de hombres y mujeres libres es la principal referencia histórica que guía al Frente Sandinista en Nicaragua. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Central de Trabajadores de Cuba reconoció a instituciones, organismos y entidades que contribuyeron a la organización y buen desarrollo de las celebraciones por el primero de mayo. El secretario general de la CTC, Ulises Gilarte de Nacimiento, aseguró que el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores en Cuba tiene trascendencia internacional. De ahí la importancia que esa actividad exprese cada año la esencia del pueblo cubano y sus trabajadores. Unas 10 instituciones fueron reconocidas, entre las que se encuentran los Ministerios de las Comunicaciones y del Transporte y la Dirección Provincial de Comunales. Este martes, a partir de las 8:30 de la mañana, el canal Telerebelde y Radio Rebelde transmitirán en vivo el acto político-cultural conmemorativo por el aniversario 120 de la caída en combate de nuestro héroe nacional, José Martí. La actividad tendrá lugar en Dos Ríos, provincia de Granma. Como se ha anunciado, el próximo jueves 21 de mayo, delegaciones de Cuba y Estados Unidos realizarán la tercera ronda de conversaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. La delegación cubana estará liderada por la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, y la estadounidense tendrá como jefa a la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. En declaraciones a la prensa, el subdirector general de Estados Unidos del MINREX, Gustavo Machín, adelantó que la justa decisión del presidente Barack Obama de sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y el avance en la solución para que el consulado cubano tenga servicios financieros crean un marco apropiado para el restablecimiento de las relaciones. Machín destacó que entre los temas a tratar estará el comportamiento de los funcionarios diplomáticos como parte de la posible apertura de embajadas. Agregó que Cuba insiste en el estricto apego al derecho internacional, específicamente a la Convención de Viena, en cuanto ese instrumento describe cómo debe ser la conducta de los diplomáticos en los estados receptores. El propósito es encontrar una interpretación común de este documento para así poder avanzar en este tema, afirmó el diplomático cubano. También expresó que el restablecimiento sería un primer paso y luego hay otros temas que tienen que ver con la normalización, la cual es imposible mientras existe el bloqueo, continúe ocupado el territorio ilegalmente de Guantánamo y persistan los programas que se proponen subvertir el orden interno en Cuba. No obstante, no existen condicionamientos por parte de Cuba y se avanza en un ambiente profesional. Buenas noches. Continuamos con mucho calor y algunos chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde y hasta primeras horas de la noche, como ocurrió ayer desde Sancti Spíritus y hasta Pinar del Río y también en la porción suroriental. Y observen en el mapa del tiempo que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones con un régimen de vientos de región este, sobre todo nuestro país, y debido a la influencia anticiclónica, observen en la imagen de satélite que predomina poca nubosidad sobre gran parte de nuestro territorio, solo se incrementa en horas de la tarde en aisladas localidades
posibilidades con algunos chubascos y tormentas eléctricas, como ha ocurrido hoy en la provincia de Guantánamo, Santiago y también en Holguín. Y observen también hacia el extremo más occidental de nuestro país. Y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo. Estará amaneciendo con poca nubosidad en la parte occidental. Las temperaturas mínimas en la madrugada tendrán valores de 21 y hasta 23 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades con aislados chubascos y tormentas eléctricas, y las temperaturas máximas se mantendrán elevadas con valores de 32 y hasta 33 grados Celsius. Los vientos en todo nuestro país soplarán de región este con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. En las provincias de la región central, un amanecer soleado, temperaturas mínimas de 21 y 22 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, y las temperaturas máximas tendrán valores de 32 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer soleado, temperaturas mínimas de 21 y hasta 23 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en aisladas localidades con aislados chubascos y tormentas eléctricas, y temperaturas máximas de 31 y hasta 34 grados en la provincia Granma. Para los próximos tres días se mantiene alguna probabilidad de chubascos y lluvias, influyendo en todo nuestro país, principalmente en horas de la tarde y hasta primeras horas de la noche, y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas en la tarde de hasta 34 grados Celsius en la región oriental. En resumen, se pronostica para mañana algunos chubascos y tormentas eléctricas en la región central, que serán más aislados en el resto del país. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana. El primer ministro chino Li Keqiang realiza una gira por América Latina que incluye visitas a Brasil, Colombia, Perú y Chile. El periplo tiene un marcado acento económico que resalta el interés de Pekín por esa región. Más detalles en Acontecer Económico Mundial con Marisela Recasens. Buenas noches. Buenas noches, Larisa, Serrano y a toda la teleaudiencia. Así es, la gira del primer ministro Li Keqiang no solo constituye un ejemplo del continuo intercambio de visitas de alto nivel entre China y América Latina, sino que también refleja el importante papel que tiene nuestra región en la política exterior del gigante asiático. Li comenzó este lunes su gira por Brasil. Según medios de prensa, allí se espera que materialice un paquete de negocios por valor cercano a los 50 mil millones de dólares, un volumen en áreas como la aeronáutica y la agroindustria. Como se ha anunciado, Li Keqiang y la presidenta Dilma Rousseff firmarán varios documentos, entre ellos el estudio de factibilidad para la construcción de un ferrocarril que unirá al Pacífico con el Atlántico, otros sobre la cooperación industrial y el acceso de productos agrícolas. Brasil, Colombia, Perú y Chile son algunos de los cuatro socios comerciales del país asiático, que representan más o menos el 50% de ese volumen. El año pasado, entre los cuatro, representaron, como les dije, ese 57% del comercio bilateral entre China y América Latina. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, por cada punto porcentual que crezca la economía china, la economía latinoamericana lo hará 0,5%. Otros analistas consideran que la caída de precios del comercio de mercancías a gran escala y la reducción de materias primas latinoamericanas en el mercado chino han causado en América Latina la disminución de los ingresos por concepto de exportación. Sin embargo, la cooperación establecida para la fabricación de equipamiento y el incremento de la productividad podrían mejorar los niveles de la cooperación económica y comercial chino-latinoamericana. La gira de Li finalizará en Chile, donde tiene previsto firmar un tratado de doble imposición, además de materializar la progresiva instalación de bancos de ambos países en sus respectivos territorios. Recordar que hace menos de un año el presidente chino Xi Jinping visitó la región, y hace tan solo un par de meses se desarrolló en Beijing el primer foro ministerial China-CELAC. Acontecer Económico Mundial. Hasta un próximo encuentro. Al menos 45 personas murieron este lunes en Colombia tras el deslave por intensas lluvias que ocasionaron además decenas de desaparecidos y numerosas viviendas afectadas, según informó la gobernación de Antioquia. Al cierre de esta información, continúan las labores de búsqueda y rescate en el lugar del desastre.
miembros de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de Perú iniciaron hoy un paro indefinido en rechazo a normas que consideran atentan contra su estabilidad laboral y salarios. Desde el pasado 23 de marzo, habitantes de la provincia de Islay mantienen un paro indefinido y enfrentamientos con la policía en repudio al proyecto minero Tía María. La Unión Europea aprobó una operación naval para detener el tráfico ilegal migratorio en el Mediterráneo, anunció la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini. La medida establece la detención y destrucción de embarcaciones en aguas de los países desde donde parten las naves. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Muy buenas noches. Este lunes se ofrecieron los detalles sobre la presencia del Fondo Cubano de Bienes Culturales en la venidera Bienal de La Habana. La apertura esta noche del taller de The Merger marca el inicio de la presencia del Fondo Cubano de Bienes Culturales en la Bienal de La Habana, precisaron los organizadores en la conferencia de prensa. Significativa es la coproducción del fondo en el performance del maestro Manuel Mendive, que se desarrollará el próximo 25 de mayo desde el anfiteatro de La Habana Vieja hasta la Plaza de la Catedral. Importante será, además, la inauguración de exposiciones en el circuito galerístico del fondo. En Artis 718, el 28 de mayo, la del Premio Nacional de Artes Plásticas Roberto Favelo. Mientras, el miércoles 20, en Galeano, la de artistas jóvenes del catálogo de la institución y en la recién abierta Artefacto, una muestra colectiva de diseño. Gran expectativa generan las reediciones de la exposición colectiva AB+C, el próximo 24 en la Sala Taganana del Hotel Nacional, y la muestra de arte contemporáneo HB, este jueves 21 de mayo, en la Sala D de Pavespo, en la que una vez más se unen las tres empresas comercializadoras: el Fondo Cubano de Bienes Culturales, Génesis Galería y Galería Habana. A la par se presentarán y comercializarán en los días de Bienal libros de Collage Ediciones. Intensa presencia del Fondo Cubano de Bienes Culturales en la cita más importante de las artes visuales en Cuba, que manifiesta su compromiso por la promoción de lo mejor del arte contemporáneo insular. William Capote, Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy, 18 de mayo, se celebrará el Día Internacional de los Museos. Este fin de semana, esas instituciones del país tuvieron su jornada de puertas abiertas. El acto nacional por la fecha tuvo lugar en el Museo Nacional de Artes Decorativas, ubicado en el Vedado Capitalino. Nuestra felicitación a quienes participan en tan hermosa labor. Los detalles los tendrá en próximas emisiones. Así concluyen las culturales. Muy buenas noches. En la zona especial de desarrollo Mariel, provincia de Artemisa, avanza la infraestructura que permitirá el auge y fortalecimiento de esta zona económica. Sí, este proyecto está dirigido a fomentar el desarrollo sostenible de la nación, a atraer la inversión extranjera y complementarla con la economía nacional. El vial norte-sur reclama protagonismo en la zona especial de desarrollo Mariel. Cuando esté terminado, permitirá el ir y venir de inversionistas y mercancías desde y hacia las parcelas que conforman las zonas A3 y A4 de esta zona especial de desarrollo, necesitada de una completa infraestructura que respalde las inversiones. Con intensidad construyen este vial norte-sur, un vial azul por cercano a tanto mar y que nace muy cerca del tramo de autopista que da acceso a la terminal de contenedores. Tendrá cuatro vías que suman 36,8 metros de ancho y una extensión de 4 kilómetros. Hoy por hoy el 50% del vial se encuentra en la fase de su composición de la base pétrea y tenemos el otro 50% del vial que ya está con los contenedores integrales con el CBM4 ya incluido, ya tiene montado todos los drenajes, que sí, que está al 50% de ejecución, es bien. Termina el vial norte-sur cercano a la costa norte de la península de Paredes. Allí lo intercepta el llamado vial este-oeste, otra arteria principal
que por 800 metros se extiende paralelo a la línea de costa. Este pequeño vial conecta a las zonas A3 y A4, a sus parcelas y calles interiores. Todas estas vías fueron diseñadas para soportar el desplazamiento de vehículos cargados de mercancías y sustentar las redes que dan vida a las industrias, almacenes, oficinas o cualquier instalación que se establezca en las parcelas, las que son delimitadas y construidas sus amplias plataformas. En un lugar preferencial, esta parcela de la zona 8 está lista para recibir al inversionista. En el caso de las zonas A3 y A4, se ejecuta en estos momentos el movimiento de tierra con la prioridad de los viales de acceso por los cuales transitarán las redes con los servicios para los inversionistas. Dígase, servicio de agua, de electricidad, infocomunicaciones y posteriormente el gas. Un año y medio de funcionamiento cumple la terminal de contenedores de Mariel, primera inversión de una zona especial de desarrollo que empieza a crecer. Cuatro proyectos de inversionistas extranjeros fueron aprobados para que se establezcan en la zona, específicamente vinculados a la actividad agroalimentaria, la logística, la industria del software y la electrónica. Bueno, la oficina en estos momentos ya ha recibido más de 300 intereses de todos los continentes, de los 5 continentes, incluyendo propuestas de estadounidenses a partir del 17 de diciembre y la manifestación expresa de ambos gobiernos de restablecer relaciones diplomáticas. En este caso, estamos trabajando con un grupo de proyectos que tienen mejores condiciones para implantarse en este año, pero no descartamos otros que también están llegando, que no teníamos ni siquiera previsto que pudieran implantarse en este año y que llegan con la documentación preelaborada y que la oficina tiene la obligación de darle acompañamiento para que puedan establecerse. El vial norte-sur enlaza a las parcelas de las zonas A3 y A4 con la zona destinada a las actividades logísticas. En esa área fue terminado un bloque energético, naves para el agrupe y desagrupe de mercancías, para el tratamiento de sustancias peligrosas y una destinada al procesamiento de aduana. En construcción, un frigorífico, otra nave destinada al desagrupe y una para contenedores vacíos. Nuevas áreas serán destinadas a almacenes. Esta zona de actividades logísticas está directamente vinculada al flujo de contenedores de la terminal, la que entró en una etapa de consolidación después de asimilar todo el tráfico de las navieras que operaban en la terminal de contenedores de La Habana. La terminal de contenedores de Mariel dejó atrás su periodo de puesta en marcha. Los rendimientos y las productividades que se obtienen ya al cierre del primer trimestre de 2015 son similares y referentes a lo que el resto de las terminales que operan en la región de Centroamérica y el Caribe, y con los estándares del socio que participa con nosotros en la administración de la terminal PCA. Añade el Ejecutivo que al finalizar la ampliación de las esclusas del Canal de Panamá, el moderno equipamiento portuario de la terminal del Mariel y su personal capacitado permitirán la entrada y el pronto despacho de los nuevos buques Panamax, y a ello le dio fecha. A principios de julio podemos empezar a recibir ya los buques Panamax, para lo cual estamos listos como terminal. También estamos en una etapa de preparación para recibir los transbordos internacionales. Los grandes portacontenedores necesitan un personal diestro que disponga en breve tiempo de la carga y enfrente las complejidades de las operaciones de transbordo. Por ello, expertos entrenan a los planificadores de buques, una capacitación que realizan persona a persona y en condiciones reales de trabajo. Dentro del área de planeamiento, uno tiene tres sectores bien diferenciados: los que planifican los barcos, los que planifican el patio y después los despachadores, que son los que ejecutan las tareas. Y estamos trabajando en los tres sectores y vamos a estar preparados para cuando los buques grandes vengan. Yeah.
Este diseño se corresponde con el canal de acceso al puerto de Mariel y marca puntos laterales del canal que son objetivos finales para el trabajo de las dragas. Estudios ingenieros geológicos permiten el empleo eficiente de las tecnologías de dragado. Actualmente nos encontramos trabajando en el canal exterior de Puerto Mariel, previsto su conclusión para finales de junio de 2015. Igualmente, con el inicio de las operaciones de Puerto Mariel, se han realizado estudios, fundamentalmente estudios de seguridad náutica desarrollados en la Academia Naval, con el objetivo de garantizar las maniobras seguras de la entrada y salida de los buques en el puerto. El ferrocarril hasta la misma terminal. Conexión entre la economía cubana y el exterior. En breve tiempo, los trenes procedentes de Mariel podrán viajar hacia el este sin entrar a La Habana. Ello será posible al finalizar el tramo de ferrovía que enlazará a la línea de Mariel con el ramal Zafra, al que se le instalan las obras de fábrica y le construyen los terraplenes de las vías. Hacia el oeste del país, permite la circulación de trenes de carga y de pasajeros el ramal Guanajay-Artemisa. El ramal Guanajay-Artemisa, en una primera etapa, se ejecutó con una sola vía férrea. Falta, en una segunda etapa, la conclusión con la segunda vía férrea. El proyecto ferroviario Mariel ha incluido la construcción de unos 185 kilómetros de vías férreas, la reparación de tres estaciones principales con sus patios, que son la estación Elcano, la de Bauta y Guanajay, y también la de la península de Angosta, con su punto de combustible. Fueron construidos 9 pasos peatonales, 3 apeaderos, Punta Brava, Caimito y uno en la terminal de contenedores, y 10 pasos vehiculares a nivel con carácter provisional. Estos, poco a poco, serán sustituidos por pasos vehiculares superiores, como este de Caimito, que es construido con la económica y rápida tecnología de Tierra Armada. El puente o paso superior de Caimito permitirá el flujo seguro de vehículos y trenes. La obra conecta el lado norte, al que pertenece la carretera central, con la zona sur de Caimito. Obras de la Zona Especial de Desarrollo, que enfrentan 4.268 trabajadores, dirigidos por la empresa de construcción y montaje de Mariel. Fuerza 100% cubana, con 454 técnicos, entre ellos 221 ingenieros. Tenemos 54 frentes abiertos de trabajo con una prioridad que nos hemos concentrado en dar servicio en las nuevas parcelas. La parcela 8 y la parcela A3 que darán servicio a las nuevas fábricas, a las nuevas industrias que se vienen aprobando por la dirección del país. Y en la Zona Especial de Desarrollo Mariel toma forma el primer centro de negocios. La obra será inaugurada en noviembre. Esta edificación fue concebida en la mezcla de dos sistemas constructivos a través del sistema constructivo Royal y utilizando también elementos prefabricados. Está concebido un tiempo de ejecución de 14 meses. En este centro de negocios radicará una oficina de la Zona Especial, un banco, hoy con su bóveda en construcción, puesto médico, restaurante y dispondrá de oficinas para el alquiler a inversionistas o a empresas. Es el centro de negocios hasta ahora el punto más alto de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Está en una de las tantas colinas que rodean la bahía y que permiten apreciar la magnitud de estas obras diseñadas para que fluyan mercancías, materias primas y productos del mundo hacia Cuba y de Cuba hacia el mundo. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares la llegada a Cuba del presidente de la República de Serbia para una visita oficial. El recibimiento de Díaz-Canel al vicepresidente de Angola, Manuel Domingos Vicente. El donativo de 30 millones de dólares por parte de Arabia Saudita para proyectos hidráulicos en Cuba. Y les ofrecimos un amplio reportaje sobre el desarrollo actual y perspectivo de la Zona Especial de Mariel.
Concluye así la emisión estelar. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches y hasta mañana.